Tercera pesadilla. Bueno, después de esa larga persecución que tuvimos, fin de cuentas nos atrapó el Kibitaro. Y no solo a él, por lo que vimos también a ese desgraciado que intentó volar nuestro camión y que por un momento pensamos que lo matamos porque le echamos el camión encima, pero se lo merecía. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues estamos a punto de verlo. ¡Qué intriga! Pero antes, quisiera comentarles que si alguna de ustedes gusta donar algún apoyo, pueden hacerlo por medio de PayPal. Mi cuenta de PayPal la puse en mi blog. Mi blog, no sé si lo conozcan, si no, en la descripción de este video ahí está mi blog. Se llama Anime no Sekai. A un costadito aparece la sección de donación. Pueden donar lo que sea. Hasta con 10 pesitos soy feliz. No es obligatorio. Es solamente un apoyo porque pues ya saben que está dura la crisis. Y sobre todo en esta cuarentena la economía falló mucho. Y de hecho pues yo desde un principio no pedía nada por hacer esto. Lo hago por medio de hobby. Pero no hace mucho una cachorrita me contactó diciéndome que ella quería aportarme algo y yo así como que, ¿qué? No había pensado de esa manera realmente, tratar así como de lucrar con esto, para nada. Lo hago por puro amor al arte, por puro el yaoi, por puro yaoi. Pero bueno, me quedé, pues sí, me lleva tiempo y esfuerzo traducir, es como un trabajo realmente. Así que acepté la sugerencia de esta cachorrita que me sorprendió bastante y me hice PayPal y de hecho ella ya me aportó. Realmente muchas gracias a esta cachorrita, lo que me aportó fue bastante, no había esperado tal cantidad. Eso me hace pensar que realmente hay personas que aprecian mi trabajo y yo pensé que no, por las mínimas visitas que tengo en mis videos y que luego me desanimo, ¿no? Pero veo que sí. Así que, ok, acepté la idea de hacer esto de la donación. Pero igualmente yo no pienso pedir una donación exacta como algunas otras personas hacen. Y decir que si me apoyan tendrán este material extra o cosas así. No, mi material, como todo trabajando, no va a cambiar para nada. Donen o no donen. Esto nuevamente es solamente si ustedes gustan. Si quieren. No es obligatorio, chicas. No se espanten. No porque no puedan donar vaya a decir que, entonces ya no hago nada. No. Ya llevo años traduciendo los juegos y yo nunca he pedido nada.
pueden costarlo. Hasta ahorita. Solo por el comentario de esta cachorrita en mi blog. Así que se me ocurrió esta idea, pero bueno. Ahí si gustan, ahí está mi cuenta de PayPal en mi blog. ¿Alguna duda? Pues los comentarios, siempre estoy al pendiente. Y bueno, ahora sí, vayamos al grano con Kaeopen. ¡Qué nervios! Me encanta este juego, Me encanta. Solo he jugado la ruta de Nita, solo he jugado esa. Y no he jugado las demás. Pero hay personajes que me intriga bastante jugar. Pero vamos con calma. Nita, de hecho, fue mi primer personaje que me intrigó. Por eso jugué primero esa ruta y es la que estoy traduciendo. Pero ya después iré con otro personaje que me intriga bastante. Y es Cuyo. Un chico chinito. Ya lo vimos en videos anteriores y no sé si se acuerdan de él. Ya tiene el rato que no sale. Pero es un chico rubio con chinos, con caireles. Bueno, es chino como yo. Bueno, ¡hazle duro! A ver cómo vamos a salir de esta con Kibitaro. El sonido de un gatillo sonó a través del aire. La boca del hombre Molotov, el chido apodo, estaba medio abierta, temblando ligeramente. Incluso yo estaba haciendo la misma expresión. Kibitaro, así es, Kibitaro, perdón, es Kibataro. Ah, ¿por qué me confundo siempre con la I? Es Kibataro, perdón. Kibataro dice: es broma, está vacío. Realmente no vamos a dispararte. Todo está bien. Ah, me estás troleando, maldito oso. Kibataro apuntó su arma hacia el techo mientras hablaba con un tono de broma. El cuerpo entero del hombre se había endurecido y justo cuando relajaba sus hombros, un sonido de una voz alterada resonó. Nuevamente Kibataro. Bueno, a fin de cuentas ya se decidió que el castigo será muerte por ahorcamiento. ¿What? Desconocido. Hasta se refiere a él y no a Kono, ¿verdad? No espanten. Sí, que ese tipo merece la horca porque desobedeció las reglas y por poco y vuela el camión, que ni es camión de Kono, es de su trabajo. No tendríamos más juego que jugar si nuestro prota se muere. Bien, las cortinas del escenario están justo por allí. Vamos a Nirvana, la tierra de los sueños. Espera un momento, no me toques. ¡No me toques! Oh, no seas tan violento. Eso es lo que le sucede a las promesas que se rompen. Es algo que ya sabías de antemano. Arregla las reglas. Sí, cierto. Sí, claro. Fue él el que lo hizo. ¿Ah? O sea, le está echando la culpa a Kono. A ver, mira. Kono no es el que tenía una manita Molotov en su mano dispuesto a metérselo a tu vehículo, ¿eh? No le eches la culpa a mi Kono, hijo de tu pelona. ¿Qué pasa con Kono-kun? Si ya quitaron la melodía es que esto se va a poner serio. Fue el que estaba buscando la moneda. ¡No solo fui yo! Kibataro se dio la vuelta. Sus ojos planos y artificiales me miraron fijamente. ¡Ah, Dios santo, desgraciado! Honestamente, pensé que estaba fuera de peligro. Pero ahora me encontraba atrapado en medio de la discusión. Uh,
Esta historia se extendió frente a mis ojos por un tipo extraño que estaba al otro lado de la del carrete de películas. Ese tipo estaba a punto de enfrentarse a un fallecimiento anormal, atrapado en el mundo injusto que la película contenía. Aunque alcanzó a atraparme también, no podía atraparlo, no podría aceptarlo como la realidad. ¿Por qué había pensado que yo estaría a salvo de esto? Nada de esto parecía ser real. Oh, regresó la melodía. ¿Entonces no va a pasar cosas malas? O luego me trolean. Y entonces finalmente sentí que me había convertido en uno de los participantes de este juego. Justo en este momento. No hay manera de que la estuviera buscando. Eso es, Kono, defiéndete. No digas lo que se te dé la regalada gana. Maldita mierda. ¡Cállate! Ocurrió cuando estábamos hablando antes. Me dijiste que te diera la moneda. ¡Mentiroso! Este tipo estaba buscando la moneda en lugares donde los osos no pudieran darse cuenta. ¡Es en serio! ¡Estoy hablando con la verdad! ¡No fui yo! ¡Fue él! ¡Cuélguenlo a él, no a mí! ¿La cara de Kono de Nani? ¿Ah? Espera, no tengo ni idea de lo que estás hablando. ¿Qué pasa con toda esta mierda que te estás inventando? ¡Tú! ¡Estoy hablando en serio! ¡Este tipo fue el que la estaba buscando! ¡Jodido bastardo! ¿Qué fue eso de querer más el dinero que su vida? ¡Maldito bastardo de mierda! ¡Oh, ya veo! No entiendo muy bien, pero si Akutsu-kun lo dice, tal vez sí la estabas buscando después de todo. ¡No, Kibatero! ¡No te dejes engañar! ¡Kono no la estaba buscando! Y solo huía de ustedes porque lo espantaron. ¡Sí, sí, sí! ¡Así fue! ¿Me vas a creer? Es como pensaba. Usted es el señor Kibatero, muy honrado. ¡Ah, ya está de barbero! ¿Por qué tanto ja? Entonces, ¿cómo con ir a contigo? ¿What? ¿Ja? El de hasta el desconocido ahora le tocó decir ja. ¿Ja? Si ustedes están juntos, entonces definitivamente podrán convertirse en una increíble atracción como el río Styx y el limbo de los niños. No fue así. Espera. Los subordinados de Kibatero nos agarraron. Sin importar qué tanto me esforzara por soltarme, ellos permanecieron inmóviles. Aparecieron chispas de medio, confusión e ira ante mis ojos. Luego nos arrastraron. No podía alejarme de ellos. No me soltaban. Tampoco podía sacudirme y negarme a seguir adelante. Más que lo intentaba, no podía librarme. Ellos no me soltaban para nada. No podía escapar. Escucha, Kibatero. Él simplemente me involucró en todo esto. Solo me enredó en este lío. Vamos, Kono, sigue defendiéndote. No estaba buscando pelea, ni mucho menos la moneda.
Espera, Kibataro. Kibataro-san, tú fuiste el único que vino hacia mí con un cóctel. Ah, no, perdón, me estoy saltando. Aguanten, luego pierdo el hilo de la lectura, ¿ya ven? Bueno, ahora sí. Espera, Kibataro-san, ¿qué hay de mí? ¿Qué va a pasarme? Yo no lo hice. Yo solo estaba hablando con él. ¡Ah, mentiroso! Ahora sí. Deja de joder, definitivamente lo estabas haciendo tú. Tú fuiste el único que vino hacia mí con un cóctel de Molotov en manos e intentaste incendiar mi camión. ¿Verdad? Solamente la verdad. ¡Yo no sé nada de eso! ¡No lo hice! Todavía se hace pensativo este cabrón. Bastardo. ¿Todavía te atreves a decir eso? Bueno, ya cálmense ustedes dos. Discutir de esa manera es muy, muy feo y malo. Maldito que mataron, desgraciado. El representante de esos Kibataro estaba justo en medio de nuestros gritos. Él levantó su brazo disfrazado entre nosotros de una manera pacificadora. Pero no tienes ninguna prueba, ¿cierto? El punto de vista de nuestra cámara mágica estaba siendo bloqueada en aquel momento. ¿Cuál cámara mágica? Es algo que no se pudo evitar. Sé que es molesto, pero no hay de otra, ¿verdad? Como sea, Kono-kun está diciendo que no lo hizo, mientras que Akutsu-kun dice que fue él quien lo hizo. No podemos dejar pasar por alto esto. Como tenemos dudas, tendremos que colgarte también. ¿Cámara? Eso quiere decir que nos han estado vigilando secretamente las 24 horas del día con una cámara de video o algo así. Pero como la escena anterior no fue grabada, también estoy bajo sospecha. ¡Oh, my God! ¡No puede ser! ¿Fue por eso que no se dieron cuenta que yo no era el que estaba buscando la moneda? No, mejor dicho, ¿no pudieron verlo porque el techo del camión había estado bloqueando la vista? ¿No vas a tomar seriamente mi explicación solo porque no hay pruebas? No. Solo espera un momento, ¿sí? Yo no lo hice. Este men sigue y sigue. Luché frenéticamente contra mis captores, pero mis esfuerzos ni siquiera perturbaron sus pasos. ¡Cierto! Tengo las palabras perfectas para esta situación. Con voz alta, repitan conmigo. Vamos, hagámoslo todos juntos. ¿Ah? ¿Repetir qué o qué? El representante de los Kibataro se dio la vuelta y sus grandes globos oculares se alternaban entre aquel hombre del Molotov y yo. ¡Ambos son culpables! ¿Ah? Continuaron jalando de nosotros con una fuerza abrumadora. No importa qué tanto luchara ni qué tanto el hombre de la Molotov tratara de mantenerse firme. Ninguno de nosotros logró frenar el avance de los Kibataro. O sea que por este maldito desgraciado también nos van a dar cuello.
¿Moriré? ¿Iba a morir a pesar de que no había hecho nada? ¿Había hecho algo malo? ¿Iba a morir porque había intentado matar a alguien con mi camión? No, Kono, no. Tú eres totalmente inocente y hiciste eso por defensa propia. Fue este desgraciado que te echó la culpa. Oh, Kono-kun es un chico muy inteligente. Así es, incluso si se resiste no llegarán a nada. Por favor, aprende de él, Akutsu-kun. No, yo... Mientras estaba concentrado en mis pensamientos, había disminuido mi resistencia, haciendo que mi cuerpo se volviera estúpidamente cooperativo. No. Realmente no intenté matarlo. Pero... ¿debo morir? ¿Eso era el resultado? ¿Aunque no hice nada? No, sí lo hice. Atropellé a ese tipo con mi camión. ¡Ah! ¡Estoy tan confuso! ¡Bien! ¡Hemos llegado! ¡Es aquí! Al ser liberado tan repentinamente me tropecé. Tan pronto como levanté la cara, me quedé atónito. El centro de esa habitación había un aparato. Dos gruesos y oscuros postes de hierro plateados estaban unidos por una varilla con una cuerda colgando en el centro. Y por supuesto, no se podía dejar a un lado el lazo en la parte inferior. ¡Realmente nos quieren dar cuello! ¡Nos quieren colgar! ¡No! Bueno, a ese tipo sí, pero a Kono no, por favor, no, él no. ¡No, eres inocente! Pero ni modo, lo vamos a dejar hasta aquí. Sí, lo dejé en lo mero intrigante. Parece que a fin de cuentas Kibataro decidió colgar a los dos. Ahora, como dirían en los buenos programas del Chespirito. Y ahora, ¿quién podrá salvarnos? Dudo que salga el Chapulín, pero al menos con que salga Anita sería algo bueno, ¿no? Total, estamos en su ruta. Pero pues ya veremos qué va a pasar. Hasta el próximo video. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátane!